Los propietarios del desaparecido Bernabéu no pagarán por el proceso de derribamiento. La idea de la administración municipal es que los constructores asuman los costos que superan los 2.000 millones de pesos. Con el objetivo de proteger el patrimonio de los 48 copropietarios del ya derribado edificio Bernabéu en la Loma de los Bernal, la alcaldía dio a conocer un documento en el que le informa a los afectados que los 2.467 millones de pesos que costó el derribamiento no serán pagados por ellos. El tema esencial de este asunto es tratar de resarcir los perjuicios que han sufrido las familias por parte de quienes les generaron el daño. Y estar juntos como Estado, toda la institucionalidad, para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir. La administración municipal inició un proceso legal en contra de quienes construyeron la edificación. En el momento de interponer la acción correspondiente dentro del término que tenemos para ello, pues se tendrá claridad de quiénes puntualmente, ya teniendo claro que no son los copropietarios y por qué razones, fundamentado ello en razones técnicas. Por ahora, el pago a la empresa encargada de la construcción no se ha efectuado en su totalidad. Hasta el momento se ha pagado un 50%, equivalente a 1.233 millones. El valor total son alrededor de 2.400 millones de pesos que cuesta el derribamiento. Eso es pues como el valor que nosotros como Estado tenemos la obligación de entrar a buscar quien reconozca. La alcaldía contempla una estrategia jurídica con la que podría darse el pago del derribamiento por parte de los constructores de Bernabéu.